Hacía un reconto histórico un poco de lo que fue sucediendo en todo este tiempo, al hecho lamentable de lo que tuvieron que vivir y de la pérdida de sus seres queridos, lo que vino después, el beneficio de los propios policías y uno de ellos, hablamos de Sebastián Donza, prófugo. El comisario, sí, el jefe de la dependencia, aún sigue prófugo. Así que por eso para nosotros es algo irrisorio otorgarle arresto domiciliario a los 5 policías detenidos con prisión Sí. preventiva ya. Hoy se llevó a cabo una audiencia en la Cámara porque esa resolución del juez de garantía, como usted decía, el juez Solassi, de otorgar arresto domiciliario la hemos apelado. Los abogados nuestros, el fiscal. Sí. Y hoy la audiencia simplemente era para ampliar fundamentos por parte de algunos abogados que le habían solicitado. Y bueno, ahora queda que resuelvan los camaristas de la Cámara de Apelación de lo Penal acá en Pergamino. ¿Han podido hablar con el juez? ¿Ustedes han tenido algún contacto cara a cara a través de algún intermediario en algún momento? Sí. Las madres, un momento después que se dicta esta resolución de parte del juez, las madres se presentan para hablar con él mismo, para pedirle explicaciones, qué es lo que lo había llevado a cambiar esos fundamentos que en su momento habían dado la prisión preventiva y que es más, pedía que pidan cupo en un penal, al cual nunca fueron, siempre estuvieron en una comisaría de Rojas. Entonces, fueron las mamás, las señoras, las mujeres de los chicos fallecidos, a pedir explicaciones, pero bueno, no obtuvieron muchas respuestas. Lo que sí, Sí. para sorpresa, se encontraron por el patio o sea, por la ventana del juzgado, pudieron ver que en el patio del mismo juzgado estaban los 5 policías que están detenidos, que iban a una audiencia, a la cual el juez Solassi dijo no estar enterado cuando él mismo es el que tiene que autorizar ese comparendo. Bueno, estaban sin esposas, en el patio, al sol, tomando mates. Esos beneficios que a nosotros nos llevan a pensar si existen detenidos de primera y segunda clase, ¿viste? Los privilegios esos. Obviamente, ya hicimos presentaciones a quien corresponde y bueno, y que se investigue, se sancione a los policías que tenían que estar a cargo de ese traslado y esa custodia. Y bueno, ya te digo, ya hicimos presentaciones por eso. A ver, esos policías son Carolina Guevara, Matías Gruglietti, César Carrizo, Alex Giulietti. Giuletti, Sí. Alexis Eva y Sergio Rodas. Sí, ¿Cuál es así es. la situación y qué es por lo pronto, lo último que supieron del comisario Sebastián Donza? No, está siendo investigado, obviamente. Ya lleva 3 meses de profugués. Justo, bueno, hoy estuvimos hablando, estuvimos consultando a ver qué es todo lo que se había hecho. No lo vamos a decir, obviamente, al público. Se está trabajando, pero bueno, ¿Confían nosotros lo ustedes que en el no queremos. trabajo? ¿Confían en el trabajo que están haciendo? Digo, porque aquí siempre es delicado, ¿no? Cuando la policía tiene que buscar a propios integrantes del cuerpo, porque aquí hablamos de un comisario y hablamos de Exactamente. policías, ¿no? Exactamente. Bueno, acá lo que hay que tener en cuenta en esta masacre, el 2 de marzo, que quedaron 12 sobrevivientes, los cuales pudieron declarar, y a la vez quedaron muchos mensajes de parte de los chicos que fallecieron hacia los familiares, hasta el Sí. último segundo de su vida, porque ellos pedían auxilio, aparte de haber pedido auxilio a gritos que se escuchaba, eso ya fue comprobado porque se hizo toda una reconstrucción, los gritos se escuchaban hasta en la esquina, era imposible no escucharlo en toda la dependencia, se midieron los decibeles, hay muchas pruebas. O sea, aparte de los gritos, ellos mandaban mensaje a los familiares. Los familiares acudieron antes que los bomberos, antes que la ambulancia. Estando en la puerta de la comisaría, seguíamos intercambiando mensajes hasta que en un momento dejaron de mandar mensajes, de responder llamadas, se apagaron los celulares. Calculamos ahí que fue el momento ya más desesperante de ellos adentro y que han fallecido, obviamente. Mientras tanto, la comisaría nos decía que estaba todo bien, que estaba todo controlado, nos cerraban las puertas, no nos dejaban hacer nada, no nos daban las respuestas suficientes. O sea, no mintieron estando ahí en la puerta de la comisaría. Obviamente que aquí hay una doble investigación, ¿no? Primero el pedido de justicia y el camino hacia conocer qué es el paradero de este comisario y también del día a día
de los propios policías detenidos, pero la otra investigación, cómo se dio el origen, por qué perdieron la vida, quiénes son los responsables. En este sentido, ¿hubo avances al margen de los 12 sobrevivientes que vos hablabas y de todos los que aquellos que hayan podido atestiguar respecto de esa situación que vos contabas que vivieron ese día allí en la puerta de la comisaría? Sí, sí, sí. La causa en este momento cuenta con 10 cuerpos llenos de pruebas. O sea, no es que es una lo que dice uno contra lo que dice otro. No, no, es lo que dicen a veces los policías, son todas mentiras, que se caen con una mínima prueba de una filmación. Hay filmaciones, grabaciones de las cámaras de afuera. Ellos hablan, dicen que hicieron todo para salvarlos. Y no, no hicieron todo para salvarlo. Se están olvidando fácil una hora más o menos. Ustedes lo que piden es abandono de persona seguido de muerte, ¿no? Así está caratulado, pero puede cambiar. Bien. Puede cambiar. Para nosotros hay una clara intención de un montón de cosas que se hicieron y de las omisiones, pero hubo una intención de que este sea el final. Es más, por cuestión de minutos, de segundos, se salvaron estos 7 sobrevivientes.